Hi folks, today I've got quite a different scam for you. Una estafa única, si quiere. I called a number that was known to be trying this scam in an attempt to initiate a conversation. As always, I called from a secure generated number, but with no response from the scammer's number. The next day I received these messages from a different number. They were from a Diego claiming to be with a certain dangerous Mexican cartel. He was the leader of a certain services house, and apparently I had wasted the time of one of the girls there who offers such services. Well, Diego wasn't too pleased about this, and no doubt wanted to be compensated to correct the matter. He followed up with some rather harsh threats and graphic images. About half the messages were in Spanish, and half were in English, just directly translated. After many call attempts and texts, Mr. Diego finally called me back. Let's listen in, shall we? Hello? Bueno, ¿me entiende? Sí, entiendo. Pero quiero hablar en inglés, por favor. Ok. Espero que entienda todo lo que le estoy diciendo. Sí, entiendo todo. ¿Puedes hablar en inglés o no? Creo que puedes. Solo voy a hablar en inglés. De ahora. So, you explain to me this whole situation, sir. Hello? Entendido, está de acuerdo a pagar el dinero que le digo. ¿Cuánto dinero? $8.50. ¿Está disponible a pagarlo, sí o no? Puedo pagar, sí. Ok, yo tengo toda su información. Pero, ¿dónde estás? ¿Dónde estás ahora? Sí. Ahorita, eso no importa. Es importa, sí es importa. Es muy importa. No importa donde yo esté. Importa donde usted esté ahorita. No me importa si a mí, pagar. No me contesta. No me importa pagarte ahora. Estoy listo a pagar, pero no puedo pagar 8,000. No, usted va a pagar 850 dólares. ¿Dólares? ¿O otro? ¿Otro dinero? $850. ¿Dólares o otro tipo? Dólares, y todo terminó. ¿Otro tipo? ¿Es posible? $850, todo terminó. ¿Solo dólares o otro tipo de dinero? Dólares, 850. Okay, 850, okay. Sí. ¿Entiendes? Yeah, sí, entiendo. Pero ¿quién voy a pagar? ¿Tú? Yo voy a mandar a una persona a su casa o que le entregue el dinero. Estamos. ¿Cuáles personas? ¿Tus hombres? Yo tengo tres de mi hombre. Van a hacerle cobro. Usted debe entregar el dinero. ¿Tres? ¿Hoy o mañana? Ya hoy es el último día para usted buscarme no. Ese dinero. No puedo oírte. No puedo oírte, señor. Diga. ¿Puedes hablar en inglés? ¿De ahora? No puedo hablar inglés. No, inglés no puedo hablar. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes? No puedo hablar inglés, señor. Los textos están en inglés. ¿Por qué no puedes hablar en inglés? Escríbame. Escríbame en inglés. Sí, sí. Escribiré. Hello, this is Roberto Shaky Dance here. Mire, yo lo estoy llamando para que resuelva este problema en este momento. Si usted está disponible, ¿cómo? Usted puede ir a una tienda de Western Union. No puedo oírte. ¿Cómo? Está usted cerca de una tienda de Western Union. ¿Cuántos dólares tengo que pagar hoy? Porque solo tengo... $500. Pero mañana tiene que lo... pagar $850. Yeah. Solo $500. $150. Sí, pero mañana lo tendré. $800. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tiene? $500, señor. Pero mañana lo tendré. Bueno. $800. ¿Todo hoy
o yo voy a hablar con mi todo patrón. Hoy o 300 sí. Más usted mañana. Sí, perfecto, usted va a pagar hoy eso. ¿Por qué haces esto, señor? No he hecho nada malo. Mire, señor, lo que pasa es que estamos resolviendo con la persona que se pasaron delito con todas las chicas que le hicieron perder el tiempo debido a esta tormenta del virus. Pero no la hice. Nosotros tenemos derecho a hacer cualquier cosa con usted y su familia si usted no paga. Sí, entiendo. Usted me paga eso y todo terminó. ¿Todo terminó hoy? Págueme. Sí, pagó hoy. ¿Todo terminó? Todo terminó. Si paga hoy, todo terminó. Ok, oye, sí. Sí, bueno. Pero ¿por qué no puedes hablar en español? ¿Por qué no puedes hablar en español, señor? ¿O en inglés? No entiendo. Diga. ¿No entiendes inglés? Señor, mire, ponga atención a lo que le estoy diciendo. Este es un trabajo muy peligroso. No puedo hablar inglés. No es peligroso. Esto es muy peligroso. ¿O usted está con policía ahí en la casa? Las policías, no policía. No voy a hablar inglés. Usted me dice si quiere pagarme ese dinero para terminar hoy. Ok, este okay, no puedes hablar en inglés, ok. Oh. Mire, tengo que ir a. Una tienda de Western Union. Hoy tengo que ir a Western Union o. ¿Dónde? Sí, yo le voy a pasar información para que usted haga el pago con Western Union. Tengo la información, sí. Hay un Western Union cerca de mi casa, pero 10 minutos. Ok, en 10 minutos, ahorita mismo yo le voy a enviar el nombre. ¿Cómo va a ser el pago? Estamos. ¿Cómo voy a qué? ¿Cómo? Ahorita voy a enviar información para que haga el pago por este Junior. Sí, Western Union, sí, voy ahora, pero más o menos 10 minutos de mi casa, señor. Ok, bueno, está bien. Vaya para la tienda que está le voy a enviar información. ¿Todo está bien? Sí, voy hoy. Ok. ¿Sí? Sí, todo acabó hoy, señor. Sí. ¿Estamos? 10 minutos. Vaya para la tienda. 10 minutos voy hoy. Ok, lo voy a llevar a la tienda. Mire, ponga atención. Póngame atención. Escúcheme. Sí, estoy escuchando. Estoy escuchando. Ponga atención. Estoy escuchando, señor. Usted vaya a la tienda. Mire, usted vaya a la tienda. Y usted le va a decir que vas a enviar a un amigo de trabajo. ¿Tu amigo? Estamos. ¿Quién es tu amigo? Un amigo de trabajo, sí. ¿Quién es tu amigo, señor? Le van a preguntar. A usted le van a preguntar que a quién soy yo. Usted va a decir que es un amigo de trabajo. ¿Cuáles preguntas? ¿Cuáles son esos nombres que me diste en la República Dominicana? Buena. ¿Es Diego? Sí. Sí, diga. Ah, sí. Tienes que decirme cómo pagar cuando llegue a Western Union, porque no quiero tener que volver a casa. Usted ya pagó. Y voy a pagar a Remy, ¿sí? Pero no lo conozco, señor. Entonces, sí, usted tiene los datos. Vaya ¿cómo la voy a pagar, pagarlo? Porque no lo conozco. Usted vaya a la tienda y va a hacer el pago. Si la tienda pregunta, usted va a decir que es un amigo. Es tu amigo, ok. ¿A quién le pago en Western Union? Sí. Usted va a decir que Remy es su amigo de usted. Remy. Digo que Remy es mi amigo, ¿sí? Vaya a la tienda. Sí, sí, vaya a la tienda. Ok. Vaya a la tienda. Todo está bien, no quiero diga. Solo quería decir que no quiero involucrar a la policía y no quiero problemas de los datos, señor. Por favor. Okay. Solamente haga lo que yo le digo y listo.
Buena. ¿Diego? Sí, Diego, señor, le habla. Necesito la foto del boleto. Envié la foto. ¿La recibiste? Sí, envíeme la foto. Tome una captura y me la envía. ¿La recibiste, la foto? No la he recibido. La necesito que la envíe. Yeah, pero envíe la foto. Ya envié. Envíela otra vez. Envíela otra vez. Lo enviaré. Buena. Diego. ¿La tienes? Sí. No la he visto. Voy a mirar ahorita. Mira, mira. Voy a ver ahora si llegó. Ah, vas a ver si. Un momento, sí. ¿Hola, Diego? Sí, buena, oiga. Mande la foto del boleto. ¿Los boletos? Yeah, sí, todo está bien. Sí, la estoy esperando aquí. Estoy esperando la foto del boleto. Oh, ¿tienes la foto? ¿Ya la tienes? Sí, tome una foto y envíemela. Envíeme la foto, no la tengo la foto. Ah, no quiero más problemas. No necesitas preocuparte, señor. Ok, entonces envíeme la foto, el número de clave del envío, envíemela. ¿De mi teléfono? Mi teléfono es una mierda. Muchos problemas, pero trataré otra vez, señor. Ok, entonces escribe el número clave y envíemelo. Estoy esperando. Sí, voy a escribirlo. ¿Diego? ¿Usted fue a la tienda? Ya fui a la... ¿Usted fue a la tienda? Sí, ya fui a la tienda. A Western Union. Ok, usted tiene un boleto con usted. Tiene un boleto, con usted. ¿Usted tiene boleto con usted? Sí, lo tengo. Ok, ¿por qué usted no puede mandar la foto? ¿Usted fue a la tienda o no? Ah, no fui a la tienda. En realidad, me quedé en casa y comí cereal. Qué bueno. ¿Por qué usted me está hablando mentira? Listo. Atente a la consecuencia, lo que te vas a pasar. Tú no sabes con quién estás jugando. Estoy jugando. ¿Oíste? Me gusta jugar. Está bien. Yo sé que estás en Santo Domingo. Santo Domingo. Sí. Está bien. Tú no sabes con quién estás jugando. Yeah, te voy a hacer saber quién soy todo yo. Está aquí, bien ahora. Todo está bien ahora, señor. Daré toda su información a la policía, cabrón. Mira, vamos a ver quién va a perder más, porque a mí no me importa la mierda la policía. No. Atente a la consecuencia en este momento. Disfrute perdiendo tu tiempo, idiota. Mr. Diego stopped answering at this point, but sent me a few last texts. Thanks for those, Diego. I had my suspicions early on that he was not actually in Mexico, but in the Dominican Republic, and I was able to confirm this after sending him that nice link to my Western Union tracking number image, end quotes. Seems like it would be difficult to be in the Zetas cartel and be the leader of a certain services house in Mexico when you're actually in the Dominican Republic, but hey, what do I know? Regardless, this was a ridiculous scam, and I hope you were able to enjoy watching despite my crappy Spanish. If you did enjoy the video, please envíame a like, and consider sharing it with your local amigos. Salud.